Hola, mis bailarines, ¿cómo estáis? Mi nombre es Javier Orca, yo soy bailarín de jazz, funk, hip hop y contemporáneo. Y en el día de hoy os voy a contar mi experiencia como bailarín en Los Ángeles. Así que espero que os guste y sin haceros más esperar, ¡vamos a ello! Vale, para quien no me conozca, pues bueno, ya lo dije en la presentación, yo soy Javier Orca, yo soy bailarín. Y soy español, pero actualmente estoy viviendo en Los Ángeles, en Estados Unidos. Primeramente, mi impresión al llegar aquí a Los Ángeles fue una cosa muy gratificante para mí, fue muy bonita porque yo siempre soñé con venir aquí. Yo desde que empecé a bailar en España y empecé a ver vídeos en YouTube y a indagar a nuevos estilos y demás, encontré una academia de baile que subía sus vídeos a YouTube, que era Millennium Dance Complex, que imagino que todo el mundo la conocerá ya hoy día porque es conocida mundialmente. Y yo siempre quise venir aquí a formarme en esa academia, porque los bailes son espectaculares, son una cosa increíble. Entonces yo recuerdo estar muy nervioso cuando salí del avión y empecé a caminar por los pasillos y hasta salir del aeropuerto. Recuerdo una sensación muy como de agobio, de entusiasmo, de energía muy grande, una cosa muy, muy, muy gratificante, porque siempre fue mi sueño, ¿no? Venir aquí a Los Ángeles y formarme. Entonces lo hice, eso fue hace 4 años, si no recuerdo mal, que vine por primera vez de vacaciones y estuve 3 meses y los 3 meses completamente estuve bailando, básicamente. Solo hice eso y un poquito de turisteo y demás. Entonces, bueno, mi impresión al ver Los Ángeles fue muy bonita. Me encantó, o sea, la primera vez que vine me encantó. Fui al Walk of Fame, fui al Hollywood Sign, Beverly Hills, bueno, fue muy bonito, me gustó mucho la primera vez. Ahora que estoy viviendo aquí, que llevo ya 2 años viviendo, veo que no era tanto lo que yo me imaginaba. Una vez que lo conoces, una vez que uno vive en una ciudad por mucho tiempo, se da cuenta de las cosas, de cómo funciona el sistema y demás. Y bueno, me he dado cuenta que no es lo que yo esperaba o no es lo que mucha gente se cree. Pero bueno, no voy a entrar en esos temas porque son temas de política, no son temas de baile, entonces no interesan en mi canal. Pero bueno, la ciudad no es lo que yo me esperaba. Pero bueno, aún así, yo vivo aquí, me gusta y está bien para vivir. O sea, os recomiendo venir aquí a vivir si es vuestra ilusión venir a formaros o venir aquí a vivir, a aprender el idioma, incluso que yo vine aquí para aprender el idioma, os lo recomiendo. Luego mi impresión cuando fui por primera vez a Millennium fue igual al mismo sentimiento al que salí del aeropuerto. Fue una cosa increíble conforme el coche iba llegando y yo iba viendo ya el letrero de la M, Millennium, no sé qué. O sea, era una cosa, no era lo que yo me esperaba a la academia, porque yo me esperaba, no sé qué era lo que yo quería encontrarme en ese momento. Pero bueno, la academia lo que es simplemente un parking con un edificio plano, una sola planta, y pues entra. Fuera no tiene la mayor decoración del mundo, es normal, el edificio es negro, de hecho no tiene nada, nada especial. Pero bueno, mi sensación igualmente fue increíble, fue inmensa. Y recuerdo que al entrar por primera vez, porque yo fui para informarme, para ver cómo funcionaba, cómo podía yo tomar clase y demás, sin saber el idioma, no tenía ni idea de inglés, pero aún así yo entré y tuve la suerte de que en la recepción había una muchacha que se llama Gabriela, que ella habla español. Entonces ella me ayudó, me comentó más o menos cómo iba el sistema y demás. La clase individual eran $15 por aquel entonces, ahora son 17. La mensualidad eran $300 y tenía todas las clases que tú quisieras, cualquier horario, cualquier día. Podía estar todo un día completo si tú quisieras y solamente te iba a costar $300 al mes, lo cual estaba muy bien. Era el que yo cogí, el bono que yo cogí de un mes, ¿vale? $300. Luego había más, había como trimestral, luego había como anual, pero ya los precios yo no los recuerdo. Entonces, bueno, yo fui a probar por primera vez la clase que iba a empezar en ese momento, que fue Land of Coffee. Me gustó muchísimo, era de una hora
Pero hay también clases de 1 hora y media, que el valor es el mismo. Dure 1 hora o dure 1 hora y media, el valor va a ser $17. Ahora y antes era así también. Entonces yo entré a la clase, recuerdo, no entendía nada, pero nada, nadita de lo que él estaba hablando, explicando, lo que sea, yo no entendía nada. Yo seguía su movimiento, yo lo seguía y ya está. Entonces, recuerdo que fue muy gracioso porque yo no me enteraba muy bien del tiempo de un paso. Y yo, muy valiente, él preguntó, eso sí lo entendí, él preguntó si alguien tenía alguna pregunta. Entonces yo levanté mi mano, bien valiente, y quise responderle, pero me puse muy nervioso, me trabé y bueno. Al final empecé la frase en inglés. Yo quería decir como, no entiendo el tiempo en este paso, ¿no? Entonces yo empecé a decir, I don't understand the time on this. Y se me trabó la palabra step y no sabía decirlo. Y dije, I don't understand the time in this paso. Y le dije, paso. Y yo pregunté así, paso. Y un muchacho que había atrás dijo, oh, step. Él no entiende el paso en este tiempo, ya me dijo, ¿no? Entonces ya empezó a explicarme, ta, 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 y ya más o menos lo entendí como yo pude, lo entendí, porque yo no sabía el inglés en ese momento. Entonces, recuerdo que fue muy gracioso por eso. Pero luego en general, él enseña muy bien, enseña muy lento, Lando Coffee enseña muy bien. Es muy buen profesor, me gusta mucho. Y bueno, yo cuando salí de la clase, mi sentimiento era de satisfacción, de lo he hecho bien, me ha salido, no me he trabado, mi memoria no me ha fallado por los nervios ni nada de eso. Pero luego ya, cuando vuelves a otras clases, ya te das cuenta de que aquel nivel de enseñanza al que tú tomaste en tu primera clase no era el nivel normal de enseñanza de Estados Unidos o de Los Ángeles. Entonces yo. Es muy gracioso porque ya fui a otras clases, ya viviendo el rollo que tiene la gente, el nivel de enseñanza, de cómo realmente enseñan, que enseñan súper rápido, es una cosa muy exagerada. O sea, entonces mi memoria me fallaba, mi cuerpo me fallaba porque mi memoria no lo tenía muy claro, entonces se me olvidaban los pasos a la hora de bailar. Bueno, era una cosa increíble. Es increíble el nivel de enseñanza aquí. Te enseñan súper rápido. No te, o sea, a ver, te lo explico más o menos. Ellos enseñan 2-8, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Enseñan 2-8, ¿vale? Y luego te lo van haciendo, te lo explican todo seguido, ¿eh? Te explican los 8 todo seguido. Lo hacen un poquito más rapidito, lo hacen más rápido y lo hacen al tiempo, ¿vale? Y luego te lo ponen en música una, como mucho, 2 veces. Si te sale bien y si no, te aguantas porque la coreografía la van a seguir. O sea, es así. En España no es así. Por ejemplo, en España creo yo recordar que hasta que no le sale a uno, o sea, ellos te lo ponen en música más veces hasta que a ti te salga. Aquí no. O sea, aquí es o lo tiene o lo tiene. O te aguanta. ¿Me entiendes? Entonces es una cosa así. Pero bueno, me gusta mucho, ya me he acostumbrado al nivel de enseñanza aquí y he mejorado muchísimo en mi limpieza, en la limpieza de mi movimiento, he mejorado mucho en mi memoria coreográfica, en mi memoria corporal, porque quieras que no, el cuerpo tiene memoria y por mucho que tú tengas la coreografía en la mente, si en tu cuerpo no la has ensayado y tu cuerpo no la sabe, se te va a olvidar y no la vas a saber hacer, por mucho que aquí la tengas. Entonces, mi nivel corporal ha aumentado en ese sentido, mi memoria corporal en ese sentido. Y también mi musicalidad ha aumentado muchísimo, porque aquí utiliza muchísimo no tanto la lírica, sino más bien la musicalidad, o sea, lo que es el bombo, la caja y demás. No sigue mucho la voz del cantante, entonces me gusta por ese sentido porque mi musicalidad ha mejorado muchísimo. Bueno, mi primera masterclass. Yo estaba muy emocionado porque, bueno, ya me imaginaba yo, mi primera masterclass fue de Tricia Miranda, ¿vale?
Yo recuerdo estar loquísimo, loquísimo, loquísimo de la cabeza, porque iba ahí a Trisha Miranda, que es una coreógrafa, bailarina coreógrafa, que yo admiro mucho porque sus coreografías son lo más. De hecho, yo empecé viendo su coreografía cuando yo descubrí el canal de YouTube de Millennium. Empecé viendo las coreografías de ella y me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo. Claro, es como tú ir a ver, no sé, a tu cantante favorito a un concierto y conocerlo, ¿me entiendes? Hacerte una foto con él, una cosa muy grande, yo lo que yo sentía en ese momento. Entonces, yo ya sabía el nivel de enseñanza de aquí y pues me imaginaba que el nivel de enseñanza de ella, al ser una masterclass, que es solamente una clase cada X tiempo, lo que ella hace, el nivel de enseñanza iba a ser mucho más alto, la coreografía la iba a enseñar mucho más rápido, porque claro, ella enseña coreografía y luego ella graba a los bailarines que mejor les salga o a los bailarines que ella quiera, los saca y los graba. Entonces, claro, la clase no iba a ser de 1 hora y media completa. Yo entendí en mi cabeza. Y así fue. Entonces, cuando yo llegué como 10 minutos antes de la clase. Recuerdo que fue como a las 7 u 8 de la noche. Y yo entré súper emocionado, no sé qué, porque la iba a conocer, iba a dar una clase con ella y tal. Y cuando yo llego, abro la puerta y entro a la academia, estaba llenísimo de gente, oh my god, yo no podía creerme aquello, estaba que yo no cabía allí, de verdad, para ir a la recepción que está a 2 pasos de la puerta, no podía pasar, era una cosa increíble, no sé, inexplicable, una cosa increíble, de verdad. Entonces, claro, yo, pues cuando abrieron la academia, no, cuando abrieron la puerta de la clase para todo el mundo entrar, pues yo entro así como pude, entré de los últimos, claro, todo el mundo se posiciona en la primera fila, tú sabes, ¿no? Porque todo el mundo quiere que lo grabe, y yo me puse como más bien atrás, o sea, yo estaba casi afuera de la clase. Entonces, claro, ella llega, entra por la puerta, ta, 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 se pone su música, llegan sus bailarines y bueno, empieza a enseñar la clase, ta, 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 y yo estaba como, no sé, estaba feliz, pero a la vez frustrado, porque no conseguía ver nada, porque la gente es súper alta. Hay muchos muchachos bailarines que son incluso más pequeños que yo de edad, pero son súper altos. Entonces yo no veía nada, incluso intenté aprenderme la coreografía de los bailarines de mi alrededor, pero no lo entendía nada. Luego ella ponía en música, enseñaba súper rápido, lo ponía en música, sus coreografías son mega rápida, o sea, no, nada, o sea, no hice ni el primer paso, no me aprendí ni el primer paso, señoras y señores. No pude, no pude. Entonces, bueno, mi recomendación es que si venís para formaros y venís como poco tiempo, pues si quieres, puedes ir. Te recomiendo ir por la experiencia, por conocerla, porque luego si le pide una foto te la puede hacer, o por decir he tomado una clase de ella o de cualquier otro coreógrafo que sea masterclass, puede hacerlo. Pero si vienes para formarte mucho tiempo, ve a una, ve a dos, pero no te recomiendo masterclass para formarte porque te va a ser imposible. Bueno, no estoy diciendo que yo sea aquí el boom y como yo no pude hacerlo, nadie va a poder, evidentemente, si hay muchos bailarines mejores que yo. Entonces, bueno, es mi recomendación, mi experiencia, mi opinión personal. Y bueno, es lo que yo os recomiendo. Pero fuera de eso, la experiencia fue muy bonita. Luego puedo contar otra experiencia así en otra academia. No tengo mucho que contar porque más o menos es igual. Los precios son todas iguales en todos lados. El nivel es el mismo, o sea, muy alto. Enseña muy bien. Hay muchísimos bailarines, muchísimos coreógrafos muy buenos. Y bueno, poco más. Los bailarines en general son buena gente, son muy amigables, son muy simpáticos, te hablan. Si tú le preguntas, porque no quieres molestar al coreógrafo, quieres preguntarle a él, oye, ¿cómo iba este paso? Una cosa rápida, así o algo, él te lo explica, va en este tiempo, ta, 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 y es así, después de esto, te lo explican. Aquí en general, el americano es muy simpático, muy amable, muy servicial.
te ayudan, te preguntan si te ven algún problema. De hecho, os voy a contar una anécdota que me pasó cuando estuve aquí de vacaciones. Vale, yo recuerdo que yo no tenía coche, no tenía carnet, y yo tenía que ir a la academia, ¿vale? Tenía hora, ya había comprado mi clase por la aplicación y demás, ya había pagado, y yo tenía que ir a mi clase, ¿no? Entonces yo tenía que coger el autobús, que recuerdo que el autobús pasaba cada 45 minutos. Entonces yo me despisté, yo creía que iba bien, y cuando llego a la parada del autobús lo veo salir, y yo, oh Dios mío. Fui corriendo, corriendo, corriendo para ver si lo pillaba en la siguiente parada, pero no lo conseguía. Y los autobuses, o sea, las paradas de autobús están muy lejos y no me dio tiempo. Y además hacía un calor enorme y yo no me iba a poner a correr tampoco los 100 metros lisos para coger el autobús. Entonces, me enfadé, me puse a decir malas palabras en voz alta porque me enfadé muchísimo porque perdí el autobús. Y a esto que un señor me vio y me dijo, oye, oye, todo esto en inglés, ¿vale? Yo no entendí cómo pude, que ya más o menos, bueno, no sé cómo entendí yo a ese señor, la verdad, sinceramente. No sé cómo nos pudimos comunicar. Entonces, el señor se acercó a mí y me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Has perdido el autobús? ¿Tienes algún problema? ¿Urgencia? ¿Tienes que ir rápido a algún lado? No sé qué. Y le dije yo, sí, es que he perdido el autobús porque, bueno, tengo que ir a mi clase de baile y ya el próximo autobús pasa a las 45 minutos, dentro de 45 minutos, y ya pierdo la clase. Y andando está como a 1 hora o 2 horas y no me iba a dar tiempo. La clase empezaba en 20, 15, 20 minutos. Y entonces el señor me dijo, pensaré que estoy loco en lo que hice. Y yo realmente lo pienso ahora y digo, estoy muy loco. O sea, estuve crazy, crazy, de verdad, de la cabeza. El señor me dijo, no te preocupes, yo te llevo. El señor vivía a justo donde yo paré, me paré, dejé de correr detrás del autobús. El señor vivía allí, tenía su coche allí. No te preocupes, yo te llevo, ven, está muy lejos. No, el coche está como 10 minutos o así. No te preocupes, yo te llevo. Me monté en su coche y me llevó. Y pude dar mi clase divino de la muerte y pude y llegué a tiempo, ¿vio? Llegué con 10 minutos de antelación. O sea, el señor, para que os imaginéis, para que os hagáis una idea de cómo son los americanos. ¿Vale? O sea, le estoy muy agradecido a ese señor. No volví a verlo y yo vivía cerca de él. No volví a verlo. De hecho, pensándolo ahora, fui muy egoísta porque tendría que haber ido a su casa a darle las gracias, a hacerle algún regalo o algo y no lo hice. Me arrepiento, pero le estoy muy agradecido, la verdad. No me imaginaba nunca, jamás en mi vida, que eso me iba a pasar, que a un desconocido se iba a arrimar a mí a preguntarme, ¿qué te pasa? Yo te ayudo. O sea, aquí lo hacen muchísimo. Entonces, bravo por los americanos. Bravo por ellos, sinceramente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de inspiración. Si tenéis alguna duda de cómo funciona cualquier otra cosa, agencias de baile aquí en Los Ángeles o cualquier otra cosa, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo estaré leyendo y os contestaré. Dame like si te gustó, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te recuerde todos mis vídeos. Y nosotros nos vemos aquí la semana que viene. Un besito muy grande y recuerda que bailar es felicidad.